Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de tu serio promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día gracias a los amigos de Samsung tengo luego después de 60 días, o sea, dos meses de uso. Saber si acaso este enamoramiento de y amor a primera vista que casi uno siempre tiene con el teléfono cuando, cuando se lo compra ha pasado o no. Y qué tan bueno el teléfono después de días, si acaso hace todo lo que dice que tiene que hacer. O si nos vamos a poner a pensar en verdad, si acaso este millón seiscientos mil pesos que tiene este modelo que es de 200 gigas, de 12 gigas de memoria RAM y 512 gigas de memoria interna, vale la pena. ¿O no? Vale la pena. Y a ver si se sigue llamando el rey. Si eres un usuario primero que te encanta la tecnología, te invito a que veas mi otro video. Tengo teléfonos, tablets, autos eléctricos, cámaras, micrófonos, parlantes, mouse, teclado, la verdad de todo lo que tenga que ver con la tecnología, a mí me gusta también. Así que los invito a revisar mi, mi contenido, ponerle a mi carita aquí abajo, un dale like o suscríbete según quieras. Si eres un usuario que realmente necesita lo máximo en telefonía, en verdad. Y le vas a sacar el jugo a esto, vas a hacer hojas de cálculo, vas a hacer plantillas, vas a jugar todo el día, vas a trabajarlo como un computador de bolsillo. Yo creo que esta es una de las únicas opciones que existe hoy en día, especialmente. Por este compañerito que está aquí que a mí me encanta mucho porque tiene un menú dedicado y además que hace otras cositas que andan muy bien también así que este teléfono es para ti sobre todo si tienes un millón seiscientos mil pesos en el bolsillo que te molestan o te, o te queman un poquito y lo tienes para gastarlo juegue este teléfono es el mejor que existe hoy día el teléfono en verdad es, es bastante grande no es un teléfono compacto y se nota en, to, en todo momento se nota en la mano se nota en el día a día se nota cuando lo pone arriba de una mesa se nota que es un teléfono primero que todo muy bien hecho tiene todo lo que uno pudiera querer de un teléfono con ese precio tiene, tiene un montón de detalles bastante interesantes Que uno empieza a ver Porque este teléfono está lleno de detallitos Primero que todo es vidrio por delante, vidrio por atrás Tiene este marco de aluminio Tiene una curvatura bastante delicada en la pantalla Lo cual lo hace ver muy bien Sobre todo cuando está encendido Tiene los marcos, los marcos Finitos Por supuesto Todo perfectamente bien dimensionado Estas estos círculos aquí en, en las cámaras principales, 1, 2, 3 cámaras principales, que como ya saben son de 200 megapíxeles y puede grabar hasta en no 8K, se ven muy bien. O sea, todo en este teléfono dice hablar de calidad, como ya lo he dicho anteriormente. Y eso me gusta mucho en el bolsillo. Y además que ni siquiera tiene, se, las huellas digitales ni siquiera se marcan aquí. Que no sé qué le pusieron a este vidrio que no se ensucia. No es que lo ande yo limpiando todo el día. Bueno, por lo menos los modos de las cámaras sí para poder sacar mejor fotos. Pero no es que yo lo ande limpiando todo el día sin que tenga las, las huellas digitales. Y además se siente bastante resistente. No es un teléfono que, como, si, como ustedes ven, yo este teléfono lo ocupo así a diario. Sin carcasa. Y es porque se siente que es un teléfono sólido. No es un teléfono delicado, a pesar que sé que si se llega a caer y le pega una piedra se va a quebrar. Pero además tampoco se siente resbaloso. Nunca he, he tenido que que jugar con el teléfono que porque pienso que se me va a caer. En verdad, y eso me da como seguridad para decir, sí, lo ando trayendo sin carcasa. Y la mayoría de las personas me preguntan, uy, qué valiente, lo andas trayendo sin carcasa. Pero además, si uno se va a comprar un teléfono así de bonito y que valga esta plata, bueno, hay que lucirlo también. No podemos andar también con, el, con la carcasa para todos lados, que le quita un poco de glamour al teléfono y un poco de, de hermosura. Tiene los, los lados curvos, pero al final son... Planos, o sea, son curvos, pero pero un poquito más chatitos en los polos. Y por supuesto, si le sacamos el X-Pen de abajo, se puede parar completamente por sí solo. Lo cual me parece también algo interesante para poder estar jugando con el teléfono todo el tiempo. Ahora el X Pen también se siente súper sólida. ¿eh? No es algo que sea como flexible o que sea como delicado, que uno diga, voy, se me va a quebrar el teléfono. Funciona bastante bien para poder hacer las notas y además tiene control de. Presión, y si se pone así para el ladito, también un raya más grueso, como cualquier lápiz que uno pudiera llegar a querer. Además, el X-Pen tiene, tiene una conexión inalámbrica que tiene ciertos gestos. Primero, cuando uno lo saca, ya definitivamente se pueden ocupar para tomar nota, y eso es algo que a mí me ha ayudado bastante, porque casi siempre uno se le ocurre algo y saca el teléfono y empieza a tipear, pero realmente uno solamente quiere escribir, uno solamente quiere tener un papel y un lápiz. Y con este X pen uno puede hacer eso: lo saca aparece un menucito y podemos sumar una nota, una nota rápida, en donde le ponemos el título y esta otra cosa interesante, en cualquier parte donde se puede escribir, uno le puede poner el título. Y mientras uno más escriba, más fácil va a ser para el teléfono reconocer tu escritura. Cuando tengan tareas, por ejemplo, el de lo que uno quiere empezar a hacer, puede escribir video cambiar todo tipo, es bastante bueno el, el sistema que, que tenemos y además también con el Spen se pueden hacer todo el tipo de, de escrituras con deslizamiento en forma mucho más precisa y además tiene otras funciones que en verdad yo no la he ocupado mucho pero una de las funciones más interesantes que tiene es que uno puede ocupar el Spen abrir la cámara, dar la vuelta y si ustedes se quieren sacar una foto o una selfie y están bastante lejos solo basta con apretar el botoncito del Spen para poder sacarse una, una de esas fotitos de lo más lejano sin tener necesariamente que poner un timer o algo por el estilo Voy a hacer un video, si ustedes quieren, puedo hacer un video completamente dedicado al SPM porque tiene muchas funcionalidades que creo que ya las he comentado antes. Se puede agregar una, una nota, sacar una nota, escribir en pantalla, traducir rápido, hacer una, un, un zoom que Esto me parece súper, súper útil. Por supuesto, también podemos eh, abrir aplicaciones dedicadas para el dibujo, como Concept Apps, que yo es una de las que más ocupo para poder dibujar. Además, también se puede hacer, como les decía anteriormente, hacer notas rápidas y podemos dibujar en, en fotografía. Entonces, si queremos una fotografía con una nota, se saca la foto y se manda la nota. Cosas que, una vez más, te hacen la vida un poquito más sencilla dentro de todas las cosas que uno puede hacer. La pantalla que tenemos acá es una pantalla QHD. Creo que es 2K de 120 Hz. Y yo lo ocupo en QHD con 120 Hz. Si nos a una pantalla, fluidez adaptable. Yo lo tengo adaptable porque va de 0 a 120 Hz, lo cual eh, lo hace bastante interesante. El modo vívido para que quede más brillantito. Más y la resolución WQHD, que es 3080 por 1440. Y es como se tiene que ocupar. Vamos a gastar plata para tener un teléfono y lo vamos a ocupar en, en 1080. Y con esto, la verdad es que todo lo, lo que uno consume... Se ve espectacular. Para consumir media, esta pantalla se ve increíble. Además, es súper brillante. Miren, yo la tengo aquí como a medio brillo. Y creo que se ve lo suficientemente bien. Pero si nos ponemos realmente brillantes, esta pantalla es lo suficientemente buena para verse en cualquier condición de sol, de luz, incluso con el sol de manera directo, tampoco he notado mucha diferencia en, el, en temas de uso de la batería, yo no me preocuparía, lo tengo en, como le digo la máxima resolución, la máxima tasa de refresco la batería sigue durándome a mí un día y medio, y además eso es suficiente porque tiene carga inalámbrica que medianamente dice que es rápida, pero en verdad no, no es muy rápida, y además tiene la carga rápida que carga el teléfono en una hora, pero gracias a la carga inalámbrica, yo he llegado a la casa con 60% de batería lo pongo ahí cuando me acuesto, y al otro día está 100% cargado, así que no me he tenido que, que preocupar de que tenga una carga más rápida de verdad lo que necesita se agradece siempre la carga rápida hay otros teléfonos donde yo quedo en verdad impresionada por la carga rápida que tiene pero esta no es necesario porque la batería dura todo lo que tiene que durar ya no se descarga todas las conectividades por supuesto la como le dije carga inalámbrica tiene nfc bluetooth 5.2 wifi 6 y además tiene todo lo necesario porque tiene una conexión usb 3.0 así que podemos transmitir imágenes desde esta conexión para que ustedes sepan, generalmente me preguntan: ¿se puede transmitir la imagen de esta conexión? Sí. Y esta conexión también es necesaria cuando quieres usar DEX de mejor forma. Porque si bien trae incorporado DEX de manera inalámbrica, funciona siempre mejor de forma inalámbrica. Y ahí es cuando uno dice: bueno, este en verdad es un teléfono que, que es mucho más que un, que un simple smartphone. Casi un computador de bolsillo. Porque cuando lo conectamos a DEX, todo en verdad fluye. También tengo un videito dedicado a DEX que hice anteriormente, así que se lo puedo dejar aquí arriba para que ustedes lo revisen más adelante y cuando uno lo ocupa como computador de bolsillo si ¿sí? lo conecta a una pantalla y tiene estos tremendos parlantes estéreos que son, son con tecnología dolby uno se da cuenta que en verdad este telefonito suena como como uno quiere que suene es uno de los teléfonos que, que yo considero que tiene mayor bajos para poder escuchar cuando uno pone música con esto o cuando uno consume media con esto Nunca había escuchado algo con tanto bajo en un teléfono tan pequeño. Sorprendente cómo suena. Suena claro, fuerte y con mucho bajo. Tal como me gusta. A mí. Además, ideal para jugar, si es que así ustedes lo desean, porque les va a entregar toda la información que necesitan cuando, cuando juega Y además, cuando ve video o Netflix o quiere ver una película solito y no tiene audífonos, o oh, por favor váyanse a un lugar donde estén tranquilos porque suena bastante bien y fuerte. Y no solamente eso, sino que cuando uno lo pone en la posición indicada, suena... Además, envolvente. O sea que el sonido viene de todas partes. Uno escucha, el... si hay una película con un tren, uno escucha el tren viniendo, acercándose y pasándose por el lado suyo. no sé cómo lo hacen en verdad, porque uno antes tenía estos sistemas de sonido 5.0. Ahora con esto ya suena. No sé. No sé cómo lo hacen, pero suena espectacular. Y en ningún momento se me ha quedado pegado o, sea, o tartamudeado, como alguien podría llegar a decir. La... la verdad es que el potencia de la potencia, la Snapdragon 8 Generación 2 Galaxy Edition, a otro nivel. Puedo tener múltiples acciones abiertas y no se demora nada en pasar de una aplicación a otra sin ni siquiera pestañear parte completamente de cero no no se espera un poquito para, para abrirse ningún tipo de de aplicación y si nos vamos aquí nos vamos a instagram como ustedes ven se da se abre inmediatamente sin ningún fuss ni muss y así con un montón de otras aplicaciones incluso cuando uno quiere trabajar en un documento en word se demora bastante poquito más allá de lo, de lo que significa la aplicación o trabajar plantillas Excel cuando lo queremos, lo queremos ocupar en forma un poquito más productiva va a responder siempre sí o sí. Me hubiese agradecido mucho el tema de una expansión micro SD porque grabando a 4K 60 cuadros por segundo o a 8K 30 cuadros por segundo, la verdad es que el interior del, de la memoria se te va a llenar bastante rápido y con una expansión hubiese sido mejor. También hay una versión de un terabyte para que ustedes sepan que se va a costar un poquito más caro, pero si ustedes le dan duro al, al video, a la grabación de video y a las fotos que tiene este teléfono en 200 megapíxeles, creo que lo van a necesitar. O si no, va a tener que estar descargando la información cuando se lo llenen. Yo ocupo este teléfono principalmente y actualmente para poder desarrollar la mayoría de mis videos de YouTube. Me he dado el lujo de grabar y editar videos completamente con el teléfono. Lo cual, nunca pensé que iba a ser posible hacerlo, de hacerlo antes. Así que también les voy a dejar el videito que hice completamente con un teléfono. Donde lo grabé y lo edité con este teléfono. Y lo bueno es que cuando uno graba tampoco tiene ningún tipo de... Las imágenes no te, no te saltan, no se te cortan. El sonido suena perfectamente bien. Me sorprende porque en verdad estoy grabando en 4K a 60 cuadros por segundo. Y no tengo ningún problema con superponer imágenes. Poner, poner audio, poner subtítulos. Poner todo lo que se le hace al final en un, en un computador. Lo he podido hacer en este y quedó bastante... Bastante agradecido. Y ya que estamos hablando de las cámaras, también hice un video dedicado a las cámaras que lo voy a dejar aquí encima. Hay cosas que hace la cámara, que, y no solamente la cámara, sino que la aplicación de fotos, que son muy interesantes. La vida se te hace más fácil cuando algo te puede reconocer un texto. Porque cuando reconocemos un texto, y aquí te sale escanear el texto, pum, escaneamos el texto. Te pregunta primero, si ¿sí acaso quieres escanear esto o si quieres extraer el texto. Y tú le pones extraer texto, pulsamos el texto. Lo copiamos y ahora lo podemos pegar en cualquier parte. Voy aquí y lo pego. Y de una foto. O sea, de una foto te puede extraer cualquier texto. Y eso lo he ocupado incluso con documentos bastante grandes. Así que no solamente un texto chiquitito te va a ayudar a poder sacar esa foto, sino que un texto de una página completa si no quiere. Porque a veces uno lo quiere editar, no lo quiere escanear. Y ese tipo de cosas también te hace la vida un poquito más simple. O por ejemplo cuando uno quiere, después que haga una foto, quiere mantener, quiere ocupar esta foto y ocupar esta selección. Y la pegar en cualquier otra parte. Te dice guarda la imagen. Uno la guarda. Después se va de nuevo a la, a la galería. Y aquí está la imagen recortada perfectamente para, lista para poner en cualquier otro, otra parte. Y son ese tipo de cositas que uno dice, uy, ¿sabes que Cada vez se te hace más fácil poder eh, mejorar algunas cosas. Por ejemplo, aquí tengo la luz acá arriba. Voy aquí a editar. ¿sí? Voy a los tres puntitos. Borrar objetos. Selecciono el, obje el objeto que quiero borrar. Borrar, ¡pum! Y lo hace desaparecer. Y la verdad es que parece como si, se hubiese, como, como si nunca hubiese estado ahí. Para las llamadas de Skype, para las llamadas de Zoom, para las llamadas, para videollamadas, no solamente te ven perfectamente bien con, con la cámara frontal, sino que además te escuchan perfectamente bien porque tiene como cinco micrófonos que aíslan la voz y nunca va a tener ningún problema, incluso ni siquiera va, va a necesitar algún tipo de audífono, porque viene con un sistema de inteligencia artificial que aísla la voz para ese, todo, para ese tipo de, de llamadas. Para los que no están familiarizados con el One UI, a mí me gusta mucho cómo funciona el One UI. Nos vamos aquí, <coughs> nos vamos atrás. Actualización del software, instalar, está todo instalado, descargado, actualizado. Y la información de este teléfono es que tengo el One UI 5.0. Hay ajustes de personalización, imágenes y videos, donde podemos saber un poquito más de cómo trabajar con el con el teléfono y tiene un montón de menús que son bastante fáciles de ocupar tiene widgets interesantes, pero a mí el que más me gusta es este menú que está acá que se llama el menú Edge, donde puedo poner las aplicaciones de uso rápido lo que me ayuda a no tener muchas pantallas iniciales sino que todo lo que ocupo en forma rápida lo puedo, lo puedo tener aquí perfectamente si aprieto se abre en forma completa pero lo mantengo apretado y lo arrastro, se abre en una, en una ventanita y esto lo puedo tener en ventana doble Arriba tengo YouTube, abajo tengo Spotify o puedo tener cualquier otro tipo de aplicación. Y si quiero tener un tercero, puedo venir para acá, aprieto aquí y lo arrastro y queda en ventana flotante. Entonces ahora tengo tres aplicaciones dentro del mismo sistema o dentro dentro, dentro de la misma pantalla. Entonces puedo ver uno, puedo ver otro, puedo mover esto para aquí, para allá y hacer las diferentes anotaciones que yo tengo. OneNote chiquillo es uno de los mejores programas que yo he tenido para, para tomar notas, hacer libretos. Tomar nota en reuniones, además también se puede ocupar súper bien con el lapicito. Así que, ¿qué quieren que les diga? Todo esto me ha ayudado a poder tener un mejor flujo de trabajo, hacer mejores videos, por así decirlo, andar más productivo por la guía, tomar mejores notas, hacer mejores presentaciones, escanear, presentar, agrupar y todo esto con esta computadora de bolsillo, que le, le digo yo, este smartphone. Es el tope de gama, el rey de los reyes para el año 2023, el Samsung Galaxy S23 Ultra. Las posibilidades de teléfono son infinitas. Me encanta y no sé en verdad cómo la no superar. Así que síganme en redes sociales donde subo más contenido y cosas que están por venir. Link en Instagram y Twitter. Y por supuesto, si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si va a salir, sal con cuidado, lávate las manitos, lea un libro. Y nos vemos en el próximo. video.